a todos y a todas. Hoy nos encontramos una vez más en la reunión de Comisión de Igualdad de Género de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Económicas. Y hoy nos encontramos para charlar un tema súper interesante que muchas veces hemos abordado desde las reuniones de comisión, que tiene que ver con la formación de liderazgos femeninos. Hemos notado que muchas veces a las mujeres, por un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con nosotras mismas, nos cuesta acceder mucho más a espacios de toma de decisiones. Muchas veces nos tenemos que forzar el triple para llegar al mismo lugar al que puede llegar un hombre, y tiene que ver con un montón de cuestiones que están muy arraigadas en la sociedad y que nos exceden a nuestro perfil profesional. Pero de todos modos, esta charla tiene que ver con fortalecer esa energía, esa capacidad de saber que podemos hacerlo. Así que hoy nos va a acompañar Natalia Indelicato, que es especialista en coach, y nos viene a charlar de cómo empoderarnos para poder hacerle frente al desafío de ir por los lugares de toma de decisiones. Los liderazgos pueden ser también nuestros y estamos preparadas para poder hacerlo. Así que espero que aprovechen la charla. Quiero agradecer también a Rubén Arena, vicesecretario de graduados de la Facultad de Económicas, por siempre darnos el espacio de la comisión para poder discutir los temas que nos inquietan a las mujeres, que tienen que ver con un montón de cuestiones que están en desigualdad de condiciones. Así que hace tiempo que estamos trabajando en ir abordando cada uno de estos temas, con lo cual cualquier propuesta de debate es bienvenida a través del correo electrónico de la Secretaría de Graduados y podemos tomarla para la próxima reunión. Espero que disfruten de la charla. Gracias, Natalia, por tu predisposición. Y el tema me parece que está buenísimo para aprovechar. Vamos a estar mirando el chat de YouTube para contestar cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima. Hola, buenas tardes a todas. Espero que anden muy bien. Primero, antes de empezar esta charla, me gustaría agradecerle a Mariela Coleta por darme la posibilidad de estar hoy acá y haciendo justamente esta charla para todos ustedes. O mejor dicho, este taller, porque tiene partes prácticas también, y no solo teóricas. Así que bueno, antes de empezar, quería agradecerle a Mariela por esta oportunidad. Bien, ahora voy a compartir pantalla. Ya, me lo voy a agrandar. A ver si se ve ahí. Bueno, el tema que hoy les traigo, que me pareció muy oportuno, y más por los desafíos que hoy como mujeres atravesamos en diferentes ámbitos de liderazgo, ¿no? Incluso aquellas que tienen el gran desafío de ocupar puestos con altos niveles de exigencia y de poder, me pareció un tema súper importante de hoy charlar acerca de nuestro poder personal, ¿sí? Para acercarnos a nuestros objetivos y también justamente aplicarlos en nuestros ámbitos laborales, ¿sí? Como siempre, a mí me gusta dejar en claro cuáles son los objetivos, bueno, en este caso de la charla, pero como ya les dije, para mí tiene que ver con también darles una parte práctica para que lo puedan aplicar. Y uno de los objetivos fundamentales es que empiecen a reconocer y ser conscientes de cómo se están relacionando hoy con su poder personal y cómo va a impactar en su liderazgo y en la forma en la cual se están relacionando, tanto con ustedes como también con los demás, ¿sí? Y por otro lado, justamente es desarrollar el poder personal que tiene cada una a través de las herramientas del coaching que van a generar resultados de alto impacto, ¿sí? Dicho esto, antes de empezar a hablar del poder personal, me gustaría dar algunas definiciones acerca de lo que es el poder para diferentes autores. En este caso elegí algunas interpretaciones teniendo en cuenta lo que dice el diccionario de Oxford acerca del poder, en donde para ellos hay varias interpretaciones. Y una de ellas es que ven al poder como la habilidad o capacidad para hacer algo o actuar de una manera particular. También hablan acerca de tener tiempo, ¿no? Para hacer algo,
o una persona u organización que es fuerte o incluyente dentro de un contexto particular, o ser más fuerte que algo. La verdad es que hay millones de interpretaciones acerca de lo que es el poder, y más para los diferentes autores o diccionarios. Pero bueno, me pareció bastante asertivo y que va a darle una introducción a lo que más adelante vamos a ir hablando. Ahora bien, hay diferentes tipos de poder, ¿sí? ¿Para qué traigo esto? Para que empecemos a ser conscientes de que en nuestra vida diaria estamos continuamente relacionándonos con estos tipos de poderes que ahora les voy a contar, ¿sí? Y es de forma automática, las vivimos constantemente todos los días de nuestra vida con estos tipos de poder y relacionándonos todo el tiempo, ¿sí? Que uno es el poder social, ¿sí? Yo acá tomé la definición de Max Weber, que es el que más conocemos, ¿sí? En donde él decía que es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad, ¿sí? Después hay otro tipo de poder, que es el poder económico o adquisitivo, que es el poder adquisitivo en la cual tenemos el poder para poder justamente comprar bienes y servicios que se pueden obtener a través de una suma determinada de dinero, ¿no? Según el tipo de moneda y los precios del mercado. Y que se ven, digamos, respaldados frente a billetes, frente a diferentes tipos de moneda como el oro, la plata, las criptomonedas, etc. ¿Sí? Y hay otro poder que es el poder político, en lo cual es el poder en donde se le da al pueblo, ¿no? Donde el pueblo le da al Estado el poder para que tome en nombre de él, del pueblo, todas las decisiones más difíciles respecto justamente a la conducción de la sociedad, ¿no? Básicamente estos son los tres poderes en los cuales vivimos inmersos todos los días y que forman parte de nuestra vida diaria. Pero hay un gran poder que es el que no le damos mucha bola y lo tenemos bastante abandonado, que es justamente el poder personal. Cuando hablamos del poder personal, hago referencia al poder que tenemos todas nosotras desde el minuto uno en que nacemos, ¿sí? Pero que está bastante anestesiado o dejado de lado, ¿sí? El poder personal tiene que ver con el juicio que hacemos sobre nuestras capacidades para accionar, y para generar valor también, ¿sí? Para generar acciones y valor. Por otro lado, también relacionamos el poder personal con la forma en la cual hacemos comparaciones con los demás, ¿sí? Y también aquellas personas que tienen más o menos poder que yo, ¿sí? Cuando hablo también, cuando hablaba recién de esto de compararnos entre diferentes capacidades, es justamente relacionarnos desde un lugar bueno, que yo tengo más capacidad que el otro, o el otro tiene mejores capacidades que yo, ¿no? Tiene mucho que ver con estos juicios de valor acerca de lo que nosotros juzgamos, ¿sí? Sobre nuestras capacidades, sobre nuestro accionar, sobre la capacidad también de hacer posible ciertas cosas, como por ejemplo relaciones, capacidad para generar ingresos, capacidad para generar nuevas ideas, proyectos. Tiene que ver con esto que Fernando Flores, un gran autor que me gusta mucho, decía que justamente el poder personal tiene que ver con la capacidad de movilizar recursos, generar acción y crear valor, ¿sí? Como que de eso se trata el poder personal, ¿sí? Claramente también este poder personal no solo depende de la persona, sino que también está condicionado por el poder social, ¿sí? La forma en la cual existen muchas presiones, infinitas presiones del convivir, ¿no? Con otros, y que claramente esa presión del convivir con un otro influye en nuestra forma de actuar
y también a nuestras capacidades para aportar valor al mundo, ¿sí? Piensen en el ámbito laboral, donde se generan un montón de presiones, exigencias, que claramente se da en un contexto social, en un entramado de relaciones constantes, y ahí es donde justamente este poder social se ve condicionado también, ¿no? Hay otro punto fundamental, seguramente deben conocer a Peter Drucker, todas las recibidas de esta facultad, de esta casa de estudios, estudiamos a Peter Drucker, en lo que él sostenía lo siguiente, ¿no? Él veía o decía que los líderes tienen que tener un dominio personal, ¿no? Tienen que tener una visión, ¿sí? Para así tener un dominio personal. Sin visión no hay dominio personal, y sin dominio no tenemos la capacidad para aprender, ¿sí? De ir más allá de nuestras propias limitaciones. En su libro de la quinta disciplina, que se los recomiendo por si a alguno le interesa, él define que las organizaciones inteligentes son aquellas en las que tienen esta capacidad de aprender, ¿sí? De aprender acerca, aprender acerca de sus fortalezas, de sus oportunidades, sus debilidades, que tengan una visión acerca de ellas, ¿sí? De las organizaciones. Una organización que aprende, ¿sí? Necesita de individuos que aprendan. Por eso él le da mucha importancia a esta visión personal, ¿sí? Sí. Cada individuo que forma parte de esa organización adquiere este aprendizaje, ¿sí? Acerca de su visión personal, claramente va a tener un impacto en la organización, ¿sí? Sistemáticamente va a tener un impacto. Por eso una persona que ocupa un cargo de liderazgo, que tiene el poder para poder influenciar a otros, él sostiene que, bueno, si uno mismo puede aprender y adquirir esos conocimientos que le dan una visión personal y por ende un dominio personal acerca de todos sus recursos, va a poder transmitirle a todos sus colaboradores, sus pares, sus colegas, y por ende va a tener un impacto en la organización y en los resultados claramente que quiera lograr esta organización. O sea, que van a crecer las organizaciones si se basan en este tipo de formas de liderar, ¿sí? Y en estas formas de ver lo importante en las organizaciones. Bien. No puedo no hablar, ¿no? En este contexto de, perdón, el rol de la mujer en estos espacios de poder. A ver, yo siempre digo que no soy especialista en género, pero hoy, al estar formando parte de esta comisión de mujeres y también al estar hablando de lo que es el poder personal, me pareció importante traer esto de cómo el liderazgo femenino fue, bastante dejado de lado, ¿no? Donde ya la mujer tenía otros roles durante todo el contexto histórico de lo que fue el género femenino en el ámbito profesional, ¿no? Laboral, cómo fue dejado de lado y que hoy, por suerte, gracias a que cada día somos más conscientes del rol que y lo importante que es que estemos presentes en estos ámbitos, es fundamental que, bueno, tengamos, digamos, las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Ya que en definitiva, tanto nosotras, como las mujeres, como los hombres, somos personas y ambos tenemos las mismas oportunidades para poder crecer y desarrollarnos profesionalmente. Bien,
Por lo general, según lo que estuve investigando, conversando con amigas que están en estos puestos donde constantemente tienen desafíos y han atravesado situaciones bastante tensas, ¿no? Cuando están en estos espacios de poder y que se sienten que tienen que demostrar y que, digamos, que la presión, ¿no? Esta mirada del hombre en relación a las mujeres cuando están en estos puestos de poder, todo el tiempo tienden, ¿no? A buscar apoyo y respaldo en estos líderes hombres, ¿no? Para su aprobación y reconocimiento. Y eso se da por la carencia de poder que el género femenino ha vivido históricamente, ¿sí? Por lo general, hay muchos hombres que no quieren que las mujeres participemos en determinadas áreas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque claramente no son todos, ¿sí? Es lo que suele, o por lo menos suele pasar en algunos ámbitos de poder, ¿sí? La mayoría quieren ser ellos los que dominan muchísimas áreas, que también es importante que la mujer esté ahí, ¿no? Para que sea mucho más efectivo los resultados, ¿no? Ya sean en organizaciones, o privadas, públicas, ONGs, lo que sea. Bien, aquí encontré un reporte, a ver, desde el 2015, la verdad, como les dije, y les vuelvo a repetir, no soy especialista en género, es lo que pude investigar en poco tiempo que pude armar este taller. Obviamente, bienvenida toda información que me puedan brindar después para actualizar, si están algunas quizás son más especialistas en género y me pueden brindar otra información más actual, bienvenida sea. Pero bueno, es nada más hacer un mini resumen, no es que me quiero ampliar en este tema, pero digo, con esto que les voy a mostrar ahora, acá es donde se ve la poca participación de la mujer en ámbitos, digamos, en rangos altos, ¿no? En las organizaciones, en este caso de empresas privadas. El 4,2% fueron ocupados en gerencias generales por mujeres, o sea, un porcentaje muy bajo, ¿no? El 8% en puestos de los directorios y el 9,5% en comités y juntas directivas. Es decir, que también hay un 23% en gerencias, o sea, es bajo el porcentaje de participación de las mujeres en puestos, en mandos medios y mandos altos dentro de las organizaciones. Y en el caso del sector público, solo en 22 países hay jefas de Estado o de gobierno, y en 119 países nunca han sido presididos por mujeres, ¿sí? Esto obviamente saqué de la página de la ONU Mujer, por si uno quiere ingresar, esto sí es actual, esto pude encontrarlo, por lo menos esto... se ve en lo que pasa en los sectores públicos. Solo 10 países están presididos por una jefa de Estado y 13 países tienen jefas de gobierno. Solo el 21% de quienes ocupan ministerios fueron mujeres, y apenas en 14 países los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% más en la representación de las mujeres, ¿no? Es una cosa de locos. Por eso digo que las mujeres debemos encontrar formas propias para ejercer nuestro liderazgo y nuestros propios medios de poder. Y además que muchas veces esta creencia que tenemos acerca de nuestro rol en ámbitos de poder tiene que ver con que las creamos también nosotras, ¿no? Digamos, pensamientos que tenemos acerca de que si estamos capacitados o no para ocupar espacios de poder, también tienen que ver con nuestras formas de pensar, ¿no? Pero tiene una lógica por todo el contexto histórico, como dije anteriormente, que sufrimos a lo largo de la historia, en la vida de la mujer, frente a esta situación, ¿no? Pero por eso es importante que estas inseguridades respecto a nuestras capacidades tiene que ver con nuestros sistemas de creencias, que vienen obviamente, que fueron creadas por toda la historia de la mujer en ámbitos de poder, ¿no?
situaciones que, bueno, que era importante, digamos, entender que no tiene que ver con nosotras, sino con esta historicidad acerca del género femenino. Bien. ¿Por qué es importante entonces potenciar nuestro poder personal y llevarlos a nuestro ámbito de liderazgo? Cualquier institución, empresa, organización, en el siglo actual no puede, digamos, funcionar de manera efectiva sin la participación equitativa de las mujeres en las actividades de liderazgo, ¿sí? Hoy las organizaciones lideradas por equipos de liderazgos inclusivos toman aún decisiones mucho más efectivas que conducen claramente a mejores resultados. Tienen mejores resultados en la productividad, en la rentabilidad, en las formas de innovar, hay mucha menos rotación, hay varias consecuencias positivas acerca de la inclusión de la mujer en estos espacios de toma de decisión también, ¿no? Por eso en el siglo XXI las cualidades esenciales necesarias para liderar incluyen obviamente ciertas capacidades para colaborar, conectar, empatizar y comunicarse, que son cualidades de naturaleza femenina, ¿no? Y pueden ayudar muchísimo a construir un futuro mucho más sostenible. De hecho, desde la PNL hay diferencias entre el cerebro femenino y masculino, ya que en el caso del cerebro femenino, ¿sí? Tiene mayor sensibilidad para las situaciones de crisis, ¿sí? Tiene una visión totalizadora acerca de las cosas, las mujeres, el cerebro de la mujer, tiene mucha más capacidad para relacionarse que el hombre, ¿sí? Tiene una mejor estructura cerebral para el desarrollo de la empatía, ¿sí? Por eso, a diferencia del hombre, del cerebro masculino, que tiene mucha menos sensibilidad para el estrés psicológico, tiende a focalizar más la atención en una sola cosa, en un solo tema, tiene una lógica mucho más analítica, es mucho más reactivo. Entonces, es por eso que el aporte de la mujer en estos espacios de poder, de liderazgo, serían mucho más efectivos, ¿sí? Porque habría un equilibrio entre todas estas cualidades que son fundamentales para afrontar ciertas situaciones o crisis dentro de las organizaciones que se les vayan presentando, ¿sí? Y no solo eso, ahora cuando avancemos sobre la charla, van a ver que cuando lleguemos a las expresiones de este poder personal, se van a potenciar mucho más todas estas cualidades y empiezan a ser conscientes y generan los recursos y las herramientas necesarias para que lo puedan potenciar, ¿sí? Por eso digo que es importantísimo que justamente tanto el hombre como la mujer tengamos las mismas oportunidades de liderazgo, ¿no? Y que no hagamos esa, no marquemos esa brecha entre el hombre y la mujer, sino que se vea todo de una forma en conjunto, ¿sí? Pero bueno, es importante que se genere esta conciencia acerca del rol de la mujer y de lo que ha sufrido a lo largo de la historia para hoy en día llegar a tener estos desafíos tan importantes a la hora de tomar decisiones y ocupar puestos de liderazgo de mucha demanda, de mucha presión, ¿sí? Bien, los 5 dominios de expresión del poder personal, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿En dónde se puede ver esta expresión del poder personal? Bueno, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y estados de ánimo, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestra intuición, ¿sí? En estos 5 dominios de expresión de nuestro poder personal es donde vamos a poder intervenir e influir, ¿sí? Nuestra capacidad de influir para poder
desarrollar o potenciar nuestro poder personal, ¿sí? Poder, recordemos, ¿no? Hacemos referencia a poder influir sobre nosotros, a poder tener el poder nosotros mismos de ejercer una influencia en pos de nuestros objetivos y de nuestro beneficio, ¿sí? Bien. Cuando hablamos del poder de los pensamientos, tiene que ver con que nuestros pensamientos nos determinan dónde estamos parados y hacia dónde y de dónde venimos en realidad, ¿no? Porque tenemos millones de pensamientos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y lo importante de esto es que empecemos a ser conscientes de cómo son nuestros pensamientos, porque esos pensamientos tienen que ver o incluyen, mejor dicho, nuestras creencias, ¿no? Nuestros paradigmas y la conciencia que tenemos que tener a la hora de dónde, digamos, queremos ir, ¿no? A dónde queremos llegar en relación a nuestros objetivos. O sea, los pensamientos hablan acerca de lo que también somos, ¿no? Porque los pensamientos son el gran centro de operaciones de nuestro comportamiento. O sea, todo lo que somos es a través también de nuestros pensamientos, ¿sí? Si tenemos pensamientos que nos cierran posibilidades en las cuales nos contamos, yo digo siempre el cuento que nos contamos, ¿no? Si nos contamos esto de que no somos capaces, que no tenemos no tengo los recursos para poder llevar adelante liderazgo en el puesto que me ofrecieron, que me falta todavía aún más. Bueno, todos esos pensamientos, en vez de abrirnos posibilidades, nos cierran, ¿sí? Bueno, nos están condicionando, y por ende nos van a condicionar en nuestro accionar, también en nuestro comportamiento, y no nos abren a la posibilidad, sino todo lo contrario. Entonces, lo importante acá es que los pensamientos que tenemos tienen que ver con nuestras creencias y nuestros paradigmas acerca de nuestra visión en la vida, y que eso se fue construyendo a lo largo de nuestra historia, desde que nacemos, bueno, nos fuimos construyendo en relación a lo que hicieron de nosotras, ¿sí? Diciéndonos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y todo eso nos hace ser de una persona, y eso se ve reflejado también en los pensamientos que vamos creando, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo gestionar estos pensamientos? Bueno, el primer paso es reconocer esa conversación interna, ¿sí? Estos pensamientos se pueden ver en nuestras conversaciones internas, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos que esa conversación me está cerrando oportunidades, no me está llevando a los objetivos que estoy queriendo, me están dejando sin tener la capacidad de poder accionar, entonces, lo importante de esto es que justamente reconozcamos esos pensamientos, ¿sí? Que nos preguntemos, ¿para qué me está sirviendo esta conversación que me estoy contando, ¿no? Este cuento que me estoy contando, ¿para qué me está sirviendo? ¿Me está acercando a mi objetivo o no? ¿Y a dónde me lleva? ¿A mirar la vida de una forma negativa, pesimista, a no generar buenas relaciones? Bueno, ahí cada una va a encontrar la respuesta en relación a, bueno, hoy cómo son sus pensamientos, ¿sí? Cómo sus pensamientos les están abriendo, cerrando posibilidades, cuáles son los resultados que están teniendo en sus relaciones, en sus objetivos, de dónde vienen esos pensamientos, ¿no? Si les pertenecen o son heredados de conversaciones familiares, si son pensamientos de ustedes, o si no lo son, si los eligen conservar, o si son pensamientos que deben reciclar, ¿sí? Porque no nos está ayudando a lograr esos objetivos, o de tener esas relaciones que desean. Yo siempre digo que es muy importante que seamos conscientes de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos van a abrir o cerrar posibilidades siempre, ¿sí? Y eso nos condiciona nuestra forma de actuar y de ser en el mundo, ¿sí? Hay un cuarto paso también, que una vez que hayan
elegido sus pensamientos, prioricen, pónganles en un orden y armen una escala. ¿Cuál es el pensamiento que más le abre la posibilidad, ¿no? ¿Cuál es el más poderoso? ¿Cuál necesita ser atendido, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál les parece un pensamiento oportuno para poder profundizar? ¿Cómo se integran en tu sistema interno estos pensamientos y este orden que le estás dando? ¿Cómo encajan con lo que quieren lograr? ¿Cuáles les gustaría tener más a menudo? Bueno, ahí les dejé un par de preguntas como para profundizar acerca de sus pensamientos, ¿sí? Para cómo gestionar esos pensamientos. Bien, vamos a la otra expresión del poder personal, que tiene que ver con el poder de las emociones y los estados de ánimo. La emoción es un factor central en las relaciones humanas, porque son la primera reacción ante los hechos que nos van sucediendo, ¿no? En nuestra vida diaria. Y hay algo químico a nivel corporal que claramente nos hace predisponer de una forma en nuestro accionar, ¿sí? Si estamos, no sé, si nos sentimos amenazados porque tenemos un cocodrilo y que obviamente vamos a reaccionar, nos va a generar miedo al verlo, ¿sí? Entonces, nuestra predisposición frente a ese hecho, que fue que nos apareció ese cocodrilo, nos disparó una emoción y por ende nos predispone a una determinada acción. ¿Qué hacemos? ¿O nos vamos corriendo o no enfrentamos al cocodrilo, ¿no? O huimos o atacamos, una de dos. Bueno, a esto me refiero cuando las emociones y nos predisponen a ciertas acciones, ¿sí? Y además, las emociones y los estados de ánimo claramente se dan también, son sociales, porque se dan en nuestras relaciones, ¿sí? Constantemente. A su vez, son contagiosas e involuntarias, es decir, que podemos cambiarlas, pero no podemos evitar sentirlas, ¿sí? Son transparentes porque no suceden, no las vemos, nos pasa, sentimos y sentimos. Y afectan claramente a nuestro desempeño. Dependiendo cómo nos sentimos, vamos a actuar de determinada forma. Si estamos tristes, quizás tenemos menos ganas de hacer las cosas, entonces claramente nuestro desempeño va a ser mucho menos efectivo, ¿sí? Son también transportables, es decir, que las llevamos, o sea, las llevamos puestas, o sea, las llevamos a cualquier ámbito donde estemos, ¿sí? Nos vamos con la mochilita y llevamos esa emoción que tenemos en el día. Y tiñe nuestras conversaciones. ¿Esto qué significa? Que bueno, si nos pasó algo que nos generó angustia, claramente vamos a estar relacionándonos desde esa emocionalidad, ¿no? Vamos a escuchar y vamos a hablar desde esa emocionalidad, ¿sí? Ahora bien, los estados de ánimo, ¿sí? Son como el telón de fondo, ¿vieron cuando hay una música de fondo? Bueno, así funcionan los estados de ánimo. La diferencia entre emoción y estados de ánimo es que la emoción, cuando estamos tomados por una emoción, reconocemos el hecho que nos generó esa emoción, ¿sí? En cambio, el estado de ánimo no. El estado de ánimo se prolonga en el tiempo. No terminamos de identificar qué es lo que generó ese estado de ánimo, ¿sí? Cuando no podemos identificar ese evento que nos ocasionó ese estado de ánimo, es porque claramente no estamos tomados bajo la emoción, sino ya se convirtió en un estado de ánimo, ¿sí? Emoción es más sobre un hecho puntual, ¿sí? Ustedes reconocen qué es lo que les generó esa emoción. Ahora, esa emoción se puede trasladar en el tiempo y convertirse en un estado de ánimo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, ¿cómo gestionar las emociones? ¿Sí? Podría estar hablando mucho más acerca de todo esto, pero bueno, tengo que ser breve, porque si no nos vamos a extender un montón, pero claramente cada expresión sobre el poder personal se puede hacer, se puede hablar un montón de cosas y
bueno, y profundizar más acerca de estos temas, pero la idea es, bueno, darles un pantallazo general sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar las emociones? Bueno, primero reconocer tu estado de ánimo o tu emoción, ¿sí? Observen las alteraciones que van teniendo en su rutina diaria, ¿sí? Algo que cambia, algo que pasa y las interrumpe, ¿sí? Su estado de ánimo habitual, o si hay ciertos patrones que se repiten, ¿sí? Reconozcan desde qué emoción están, ¿sí? O estado de ánimo, ¿sí? Exploren qué características tiene, como si fuera un objeto, bueno, fíjense cómo es esa emoción en ustedes, ¿no? En relación al cuerpo, ¿qué observan de su postura, de su expresión en la cara, en su mirada, ¿sí? La postura del cuerpo, etc. Y después hay otra faceta que es súper importante, que es también la del discurso, ¿sí? Porque desde ese lugar nosotros nos damos a conocer, o transmitimos lo que queremos transmitir, entonces es muy importante en cómo es nuestro discurso a la hora de decir lo que decimos, ¿sí? Escuchen su tono de voz, la forma en la que articulan las palabras, el vocabulario recurrente que utilizan, la historia que se cuentan sobre ustedes, las frases que repiten, ¿sí? Para tomar las decisiones. Eso es fundamental, que vean y que sean conscientes de cómo es su discurso, ¿sí? ¿Desde qué estado de ánimo dicen lo que dicen? ¿Sí? Suelen todo el tiempo incorporar los no en su discurso, no o el pero, ¿no? O verlo todo desde una forma, desde la no posibilidad, ¿no? Bueno, ahí les dejo a cada una para que empiecen a investigar acerca de cómo es su discurso, cómo se relacionan justamente con sus emociones y cómo lo expresan, ¿no? Hacia un otro, a lo público, por así decirlo. El otro paso es que se pregunten, ¿no? Que se pregunten, bueno, ¿por qué tiene poder sobre mí esta emoción? ¿Por qué es tan importante? ¿No? ¿Qué situación está haciendo emerger para estar en este estado de ánimo en particular? ¿Qué es lo importante para mí que me hace sentirme de esta forma? ¿Qué me afecta? ¿No? Bueno, esas preguntas me sirven para esto que les decía, ¿no? Explorar qué características tiene esta emoción. Un paso muy importante, que desde ahí es donde se abren muchísimas oportunidades para poder gestionarse emocionalmente, es aceptar la emoción. O sea, si se levantaron tristes, bueno, acepten que están tristes, y está bien, o sea, no está mal sentir tristeza. Por lo general tendemos a pensar que si estamos tristes, estamos enojados, son emociones malas, y en realidad no son ni buenas ni malas, nos traen información sobre algo que nos sucede, ¿sí? No las veamos como emociones malas, sino todo lo contrario, veámosla por el lado de que nos trae información acerca de algo que nos afecta, algo nos afectó para que estemos como estamos, ¿sí? Para que estemos bajo esta emoción. Y el quinto paso es el que se diseñen emocionalmente. Esto es lo que les va a permitir poder gestionar sus emociones frente a diferentes situaciones, y más cuando están bajo mucha presión, ¿sí? Más en ámbitos de poder, de mucha presión frente a la toma de decisiones en diferentes cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué emoción necesito proyectar para el resultado que yo quiero, ¿no? Para tomar la mejor decisión? ¿Qué necesito cambiar, ¿no? ¿Qué recursos necesito para llegar a esa emoción? ¿Qué necesito decirme? ¿Sí? Todo esto es gestión emocional, ¿sí? Diseñarnos emocionalmente es un gran, 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 gran poder para poder ser mucho más efectivas a la hora de tomar decisiones
y para encontrarnos en estos puestos donde demandan mucha presión, ¿sí? Es importantísimo que podamos gestionar nuestras emociones, es la base de todo, porque si tomamos decisiones justamente teñidas de estas emociones en donde no nos abren la posibilidad, yo le digo emociones improductivas, ¿sí? No nos va a permitir poder justamente tomar decisiones efectivas, ¿sí? Por eso es muy importante la gestión emocional. Bien, otro de los poderes es el poder de la palabra, ¿sí? Con las palabras construimos nuestra realidad, las utilizamos para comunicarnos con los demás y también con nosotras mismas. Cuando, les traigo un ejemplo. Hoy estoy acá haciendo esta charla para todos ustedes en base a también la conversación que yo tuve con Mariela, en donde me dio la posibilidad de poder estar haciendo esta charla, ¿no? O sea, si yo no tuviera esa conversación, hoy no estaría acá. Entonces, con palabras construimos realidades, ¿sí? Son la herramienta más poderosa para que las cosas sucedan, ¿sí? O no, claramente, dependiendo de cómo utilizamos las palabras de una forma más efectiva, nos van a abrir o cerrar posibilidades, ¿sí? Cuando vos no sos tu palabra, muchas veces las circunstancias te terminan manejando a vos, y no vos a las circunstancias, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se da toda esta dinámica de las palabras? Bueno, a través de lo que hacemos todo el tiempo. Hacer pedidos, prometer cosas, ofrecer cosas, hacer declaraciones personales. ¿Sí? Creamos nuestras realidades a través de nuestras conversaciones. ¿Sí? Por eso, los fundamentos filosóficos de la ontología del lenguaje dice que los seres humanos somos seres lingüísticos, ¿sí? Que construimos nuestras realidades en base a nuestras palabras, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental en ser conscientes de cómo están siendo utilizadas nuestras palabras, ¿sí? Y cuál es el impacto que tienen en nuestros resultados, en nuestras relaciones. No es lo mismo también, digamos, a través de nuestras palabras, lo que hacemos es describir las cosas que nosotros interpretamos, ¿sí? Las palabras describen, son descriptivas, ¿sí? Describimos lo que percibimos, ¿sí? Por eso es muy importante que seamos conscientes de nuestras palabras. Bien. Cuando hablo esto de que las palabras se ven en esta dinámica entre lo que pedimos, prometemos, ofrecemos y declaramos, tiene que ver con lo siguiente. Los pedidos, fíjense en su vida diaria cuántos pedidos hacen por día, ¿sí? O cuántas cosas le piden a ustedes en el ámbito laboral o personal, ¿sí? Todo el tiempo estamos haciendo pedidos y todo el tiempo estamos prometiendo. ¿Sí? Desde que nos tomamos un subte para ir a un lugar, ya ahí al momento de estar pagando el boleto, la otra persona nos promete que nos va a dejar en el lugar en donde queramos ir, ¿no? Se supone que si pagamos el boleto nos dejan en el lugar donde queremos ir. Eso es una promesa. O nosotros mismos prometemos a la hora de que nos pidan algún informe en nuestro trabajo, o nos piden ayuda con algo, ¿no? Bueno, todo el tiempo estamos en esa dinámica. Cuando hablamos de las ofertas, ojo, las promesas también lo que hace, me olvidé, hablan mucho de nosotros, ¿sí? Las promesas nos muestra también nuestra credibilidad ante los demás, ¿sí? Habla de nosotras. Cuantas más promesas hacemos y no las cumplimos, bueno, va a afectar a nuestra identidad, a nuestra opinión que tienen los demás sobre nosotros, ¿sí? Por eso es muy importante que se cumplan las promesas que hagan, ¿sí? Si no, es preferible hacer pocas promesas pero que se cumplan que hacer muchas promesas y que después no cumplan ninguna, porque eso afecta justamente a la identidad de cada una de nosotros, ¿sí? Cuando hablo de ofertas tiene que ver con esto
de cuál es nuestra oferta de valor para el otro, ¿no? ¿Qué ofrecemos al otro? Y cuando se lleva a cabo esa oferta es porque el otro aceptó, ¿no? Lo que yo le ofrecí. Pueden ser ideas, puede ser consultas, puede ser asesoramiento, bueno, lo que quieran es que ustedes consideren como oferta, ¿sí? A nivel personal o profesional. Y las declaraciones tienen que ver con las declaraciones que nosotros hacemos, ¿no? Las declaraciones personales, como por ejemplo, voy a estudiar una maestría, o voy a hacer dieta, o voy a correr una maratón, bueno, esas son declaraciones propias que hacemos y que nosotras mismas nos damos autoridad, ¿no? Para poderla llevar a cabo. Obviamente después hay otro tipo de declaraciones que tienen que ver con las personas que le dan el poder para hacerlo, ¿no? Como un juez, en el caso de que dos personas se casen, bueno, el juez tiene la autoridad para poder casarla, ¿sí? Ahí está asignado el poder a una persona competente para que bueno, los haya casado y declarado marido y mujer, por decir algo, ¿no? Bien. Hay algo muy importante en relación a esto de las palabras, ¿sí? Que no me quiero olvidar. Cuando nosotros nos expresamos, ¿no? con esto de las palabras, con las palabras construimos nuestra realidad, las utilizamos para comunicarnos con los demás y también con nosotras mismas, ¿sí? Son la herramienta fundamental para que las cosas sucedan, ¿sí? O no sucedan también. Cuando no somos nuestra palabra, las circunstancias nos manejan, ¿sí? Y no creas vos las circunstancias, sino que las circunstancias se apoderan de vos, ¿sí? Desde la filosofía del lenguaje, definen a los humanos como seres lingüísticos, ¿sí? Donde construyen la realidad, sus realidades a partir del lenguaje. Es esto que les contaba, ¿no? Si yo no hubiera tenido la conversación con Mariela, hoy no estaría acá. Y a través del lenguaje construí esta realidad que me permitió estar hoy acá, ¿sí? Nosotros con nuestras palabras hacemos descripciones acerca de lo que nosotros percibimos sobre lo que nos rodea, ¿sí? No es lo mismo decir hace calor, ¿sí? Que hace 35 grados Celsius, ¿no? Claramente a través de nuestras palabras damos explicaciones y describimos, ¿sí? Todo aquello que nos sucede y nos rodea, ¿sí? El lenguaje también habla de quiénes somos, ¿sí? Porque a través de nuestras palabras nosotros expresamos todo lo que nosotros sentimos, pensamos, decimos, ¿sí? Las palabras son las que generan las realidades en nuestra vida. Y esto es fundamental porque a través de nuestras palabras realizamos o generamos juicios de valor, que es muy importante esto que voy a decir. Los juicios de valor es todas las opiniones, ¿sí? Que tenemos acerca de nosotras y también de los demás. Vivimos constantemente dando juicios de valor, ¿sí? Estamos todo el tiempo también comparándonos, ¿no? Desde este lugar sobre el otro, si cumple o no cumple nuestros estándares, ¿no? A partir de estos juicios de valor, nosotros creamos relaciones también, ¿sí? Por eso, a través de nuestros juicios de valor, también coordinamos acciones con el otro, hacemos pedidos, hacemos ofertas, hacemos declaraciones, todo es en base a juicios de valor. Cuando hablo de juicios de valor, tienen que ver con opiniones, ¿sí? Damos opiniones acerca de lo que nosotras nos parece sobre X situación o persona, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se da todo este entramado, ¿no? de conversaciones que tienen que ver con esto que les hablaba acerca de nuestros pedidos, nuestras promesas, nuestras ofertas y declaraciones? Las peticiones tienen que ver con que todos los días estamos
haciendo pedidos, ¿sí? Tanto en nuestro ámbito personal como profesional. Si ustedes se ponen a pensar en nuestro ámbito de trabajo, estamos todo el tiempo relacionándonos con un otro y pidiendo información, o en las propias tareas nuestras, pidiendo otros compañeros que nos brinden una información que necesitamos. Bueno, así es todo el tiempo. Y en relación a las promesas también, porque nosotros también hacemos promesas, constantemente. Les doy un ejemplo. Ya con tomarnos el subte y que nos lleve al lugar donde necesitamos, ya eso es una promesa. O sea, la otra persona nos prometió que si pagamos el boleto nos va a dejar en el lugar que queremos estar, ¿sí? O lo mismo, nos dicen a nosotras, no sé, nos piden alguna información, algún trabajo para presentar, y vos decís, sí, ok, mañana te lo mando, ¿sí? Por mail, o mañana te lo llevo a tu oficina, etcétera. Todo el tiempo también estamos prometiendo cosas. O en nuestro ámbito personal, que nos llama algún familiar que nos pide algo, y vos le prometés que sí, que puede contar con vos. Bueno, en relación a las ofertas, tiene que ver con lo que vos ofreces al otro, ¿sí? Pueden ser ideas, pueden ser acompañamiento, pueden ser en el ámbito profesional consultoría, puede ser asesoramiento, bueno, lo que sea que ustedes consideren que es una oferta hacia la otra persona, ¿sí? Y las declaraciones tienen que ver con esas declaraciones que hacemos, a ver, hay declaraciones públicas y privadas. Las declaraciones privadas tienen que ver con, por ejemplo, voy a hacer dieta, ¿no? Bueno, eso es una declaración personal, y en la cual me comprometo a llevar adelante esa declaración, ¿no? Después, bueno, están las declaraciones públicas, que tienen que ver cuando una persona tiene el poder para poder ejercer su competencia y llevarlo, digamos, a la práctica, como, no sé, un juez para dictar sentencia sobre algo que está bien o está mal, ¿sí? Tiene el poder para hacerlo. Eso es una declaración pública, ¿sí? Se refiere a lo que serían las declaraciones públicas. A ver, hay mucho más, esto es un mini resumen de lo que sería esta dinámica conversacional a través de nuestras palabras, de cómo funciona esto de las peticiones, promesas, ofertas y declaraciones. Imagínense que hay, doy capacitaciones en relación solamente a las peticiones y a las ofertas, otros sobre declaraciones, así que nada, es algo muy genérico, pero si están interesados, obviamente me pueden escribir, preguntar, y con gusto estaré ahí contándoles más en detalle cómo, bueno, hacer cómo hacer peticiones de forma efectiva, cómo hacer ofertas también, el círculo de la promesa, ¿no? Cómo funciona cuando aparece un otro en esa dinámica. Bien. ¿Cómo utilizamos de forma efectiva nuestras palabras? Bueno, cuando usamos el poder de las palabras, nos estamos contando historias que tienen que ver con la forma en la que observamos e interpretamos nuestro mundo, ¿sí? Como siempre les digo, estas formas de ver el mundo tienen que ver también con nuestra historia, con cómo fuimos criados, en todo lo que nos inculcaron en nuestra vida en relación a lo que está bien o lo que está mal. Nuestra cultura también influye en esto de la forma de ver nuestro mundo. También, cuando utilizamos las palabras, vivimos en estas historias que nos contamos a nosotras mismos y a los demás, ¿no? Y que está bueno que empecemos a identificar qué nos contamos, ¿no? En nuestra vida, si nos sirve, si no nos sirve, si nos salen posibilidades, si no. Entonces la clave es usar palabras sabiamente para transformarlas en realidad y que estén cada vez más cerca de nuestros objetivos, ¿sí? El mundo surge de las conversaciones y no de las cosas. Por eso yo siempre digo, que la calidad de tus conversaciones es igualmente proporcional a la calidad de tus relaciones, y la calidad de tus relaciones es igualmente proporcional a la calidad de tus resultados. Por eso, esa fórmula para mí, casi que la llevo tatuada, porque
a mí siempre me permitió poder ver, bueno, cómo hoy están mis relaciones. Estoy contenta con los resultados que tengo, con las personas que me rodean, con los objetivos que voy cumpliendo, con los resultados que voy logrando. Bueno, esto nos permite ver dónde estamos paradas y en qué nos tenemos que parar para poder trabajar y obtener esos resultados que más se acercan a lo que queremos, ¿no? Por eso, para utilizar de forma efectiva nuestras palabras, es necesario que hagamos pedidos efectivos, que cumplamos nuestras promesas, porque las promesas hablan de nosotras. Cuantas más promesas hacemos y no las cumplimos, menos credibilidad vamos a tener, ¿sí? Las promesas hablan de nosotros, ¿sí? ¿Quiénes estamos siendo? Si sos una persona que haces muchas promesas y después no la terminas cumpliendo, y bueno, van a afectar a tu identidad, ¿no? A tu credibilidad como persona. Van a afectar a ver en tu ámbito laboral si pueden contar con vos o no. Es muy importante que seamos conscientes de cómo conversamos, de cómo están siendo nuestras conversaciones, nuestras promesas, nuestras declaraciones. ¿Las solemos cumplir? ¿Solemos estar comprometidas con esas declaraciones que hacemos? ¿Sí? Con esas promesas que le hacemos a los demás, bueno, es algo a tener en cuenta para poder justamente potenciar este poder tan importante que es el poder de las palabras, que de ahí se desprende todo lo que podamos llegar a lograr, ¿sí? De crear esto, como decía, realidades en tu vida. Lo mismo que las ofertas que hagamos, la idea es que agreguen un valor, tanto a nivel personal como también para los demás, ¿sí? Bien. El poder de las acciones, ¿sí? El poder de las acciones tiene que ver con que son las manifestaciones en movimiento de todo aquello que sentimos, pensamos, conversamos, incluimos, ¿sí? Son la puesta en marcha y la movilización de todos nuestros compromisos. Habla mucho de quiénes somos, ¿sí? Porque todo lo que hacemos está hablando de quiénes estamos siendo. Somos personas que no accionamos, que nos quedamos siempre haciendo la plancha, y bueno, claramente va a hablar de nosotras, ¿no? De quiénes estamos siendo. Si sos una persona que estás continuamente generando, accionando, ocupándote, bueno, habla también eso de vos, ¿no? De tu personalidad, de tu accionar, de que vas en busca de lo que querés. Por eso es muy importante también las acciones. Nos revelan, digamos, al exterior lo que somos en nuestro interior, ¿no? Y claramente, por cada acción que ejecutamos, hay una decisión previa. Nosotros elegimos previamente, antes de accionar, una decisión. Y por eso somos libres también, eso no nos quita a nadie, esa libertad para poder elegir acerca de lo que queremos hacer, ¿sí? Cada accionar implica una decisión. Por eso es muy importante esto de que las acciones reflejan quiénes somos también, ¿sí? Bien. ¿Cómo generar acciones efectivas? Bueno, primer paso. Detrás de cada acción hay una intención, ¿sí? Eso es clave para que recordemos. Y que acá empiecen a preguntarse qué es lo que quieren, para qué lo quieren, qué recursos necesitan para alcanzarlo, ¿sí? Como segundo paso es generar un plan de acción. Bueno, ¿cómo y cuándo lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero? Bueno, quiero bajar de peso. ¿Para qué? Para sentirme mejor conmigo misma. ¿Qué recursos necesito? Y bueno, comer más saludable, ir a un nutricionista, ir al gimnasio. Bueno, ¿y cómo vas a llevar todo eso, no? Y bueno, armando un plan de acción, sacar el turno con la nutricionista, coordinar la fecha de la visita, que te dé toda la información para que vos adquieras hábitos saludables, anotarte en el gimnasio, especificar qué días vas a ir, en qué horario, ¿sí? Lo mismo que en el trabajo, ¿sí? Quiero ser más efectiva a la hora de entregar los informes. Bueno, ¿para qué? Y para poder ascender. Bueno, ok, ya ahí hay una motivación, ¿sí? Hay un sentido, el para qué vas a hacer eso que querés, ¿sí? ¿Qué recurso necesitas? Y, por ejemplo, estar más atenta a lo que hago,
dedicarme un poquito más, ¿sí? Priorizar algunas tareas que no estoy priorizando. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Y bueno, y ahí generar un plan de acción. Y los lunes me voy a levantar un rato antes para poder revisar la agenda y poder especificar dentro de mi agenda cuánto tiempo le voy a destinar a cada tarea, por ejemplo, se me ocurre, no sé. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? ¿Cómo generan acciones efectivas de esta forma? El poder de la intuición, otro de los poderes fundamentales que claramente lo tenemos un poco olvidado, lo tenemos, mejor dicho, anestesiado, porque todos nacemos con este poder de la intuición, pero no solemos darle mucha bola, ¿sí? La intuición pertenece al dominio de los recursos ocultos, todo aquello que no sabes que sabes. Pero sin embargo, si te das permiso para escucharla y conectar con ella, te puede dar una información muy valiosa y muy poderosa. Cuando hablamos del poder de la intuición, tiene que ver con esos sentimientos. El poder de la intuición se ve en los sentimientos, ¿sí? Se puede ver en esas maneras de intuir sobre algo. ¿Vieron cuando se levantan a la mañana y sienten algo que va por ahí, ¿no? Cuando están preocupados por una situación y se levantan y dicen, ay no, me parece que es por acá? Bueno, ahí eso es el poder de la intuición. Cuando no interviene la razón, ¿sí? Cuando se siente desde el corazón, desde las tripas, por así decirlo, es cuando hay una comprensión muy, muy profunda, ¿sí? En donde casi que la razón no interviene, es un sentimiento, se ven los sentimientos, en escuchar bien los mensajes que te va, digamos, trayendo cada situación, ¿no? O a veces cuando se levantan con una buena idea, ¿no? Y sienten que va por ahí, cuando no dudan, ¿viste? Cuando no se duda, bueno, es ahí. Por eso el poder de la intuición es un poder que todos lo tenemos. El tema es que, bueno, lo dejamos ahí bastante apartado. Pero es un gran poder que nos va a permitir y nos va a ampliar muchísimas posibilidades cuando estamos en situaciones donde debemos tomar decisiones también. De hecho, los grandes, como Newton, Steve Jobs, bueno, ellos utilizaron mucho este poder de la intuición, ¿no? Y claramente así es como hoy en día son reconocidos, ¿no? Por las grandes cosas que hicieron. Bien, ¿cómo cultivar el poder de la intuición? Bueno, es esto que les decía, prestar atención a tu interior, a las señales de tu cuerpo, a los sentidos, a las reacciones. Observa y escucha esas señales, capta esos mensajes que te están transmitiendo y pregúntate qué es lo que me está queriendo decir esto, qué significa esto que estoy sintiendo o percibiendo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo juega todo esto que venimos hablando de las expresiones del poder en los ámbitos públicos y privados? ¿Cuáles son los poderes públicos y cuáles son los poderes privados, ¿no? Bueno, los poderes públicos incluyen nuestras acciones y palabras, ¿sí? Ambos pueden ser percibidos por los demás y también por nosotros mismos, ¿sí? Pero, como les decía, todo aquello que accionamos es lo que los demás también ven de nosotras, ¿sí? Y todo lo que decimos también lo decimos hacia afuera, ¿sí? Hoy estoy yo diciéndoles esto y bueno, yo estoy transmitiéndole algo a ustedes, ¿sí? A ustedes que son, digamos, el público, ¿sí? La gente que me está escuchando. Bueno, uno de estos de nuestros poderes públicos son las narrativas o las historias en las que vivimos. Entonces, nuestro poder personal también está relacionado con una gran fuente de poder, que es el poder de nuestros discursos, nuestras palabras, ¿sí? Cómo expresamos lo que decimos. Las palabras son importantísimas, ¿sí? Y después, por otro lado, está esto de los poderes privados, que pertenecen a nuestro espacio más íntimo, y que claramente pasan inadvertidos hasta que decidimos, ¿sí?, compartirlos a través de lo que hacemos o decimos.
es cuando pasa esto de las acciones y palabras, ¿no? El poder público. Se trata de nuestros estados de ánimo y emociones, ¿sí? La intuición y los pensamientos, que se revelan mediante las acciones y palabras. Es como que tenemos los poderes que son más, digamos, íntimos, y están, una vez que decidimos sacarlos hacia afuera, bueno, se transforman en estos poderes públicos, ¿sí? Bien. Según Axel Honneth, hay tres dominios del poder personal, que uno es el autorrespeto, la autoconfianza y la autoestima, ¿sí? El autorrespeto tiene que ver con respetar nuestros valores, ¿sí? Lo que para mí son mis innegociables, ¿sí? Los que hacen que yo sea una persona coherente con lo que yo pienso, siento y hago, ¿sí? Después está la autoconfianza, en donde la autoconfianza tiene que ver con lo que yo puedo aprender y confiar, ¿sí? Y la autoestima es aquello que hago la diferencia, en lo cual me identifico cuáles son mis recursos, ¿sí? Mis fortalezas. Igual ahora vamos a verlo más en detalle a cada uno. Como decía, el autorrespeto tiene que ver, para entrar más en profundidad, ¿no? El autorrespeto tiene que ver con saber qué es lo que haces, ¿no? Con lo que está alineado con tus valores. Ahí tiene que ver con un espacio ético de integridad y de creer en lo que haces, ¿sí? Implica confiar en que todo lo que haces, ofreces o entregás, lo haces de una manera honesta y representa también tus valores. También lo más importante es ser fiel a vos misma, ¿sí? Muchas veces hacemos cosas que no nos hacen sentido, que no van alineados a quienes somos. Entonces, bueno, el autorrespeto tiene que ver con empezar a ser conscientes de nuestros valores y estar alineados a quienes queremos ser, qué es lo que queremos transmitir, ¿no? En nuestros ámbitos donde tengamos la posibilidad de ejercer nuestro liderazgo. También incluye la forma en que nos cuidamos a nosotras mismas y atendemos a nuestras necesidades, ¿sí? También para ser coherentes con nosotras mismas, necesitamos cuidarnos, necesitamos darnos algunos mimos, ¿no? Y investigar también qué es lo que estamos necesitando, ¿sí? Y si lo miramos desde el lado público, bueno, el autorrespeto se refleja en la reputación que creamos hacia los demás, ¿no? Cómo refleja quién sos y lo que representás, ¿no? Para el afuera. La autoconfianza tiene que ver en la capacidad para aprender, ¿sí? En la capacidad de llevar todas nuestras experiencias vividas y aprendidas a un futuro, ¿sí? El estar o el confiar en los desafíos que se nos va a presentar en la vida y haber llevado todo lo que aprendimos, bueno, en las próximas situaciones que se nos presenten y tomar mejores decisiones respecto a todo eso que vivimos, como confiar en que, bueno, en que tenemos los recursos para poder enfrentar o desafiar todo lo que la vida nos presente. Tiene que ver también con la confianza en nuestra capacidad, ¿no? De pensar, de aprender, de elegir, de hacernos cargos de nosotras mismas, en tener relaciones más sanas, ¿sí? En crear relaciones fuertes, en también tener esa capacidad de resiliencia frente a las situaciones que la vida nos puso, ¿no? Recuperarnos de todas esas adversidades y poder tomar mejores decisiones en nuestra vida, de acuerdo, como ya dije anteriormente, de lo que fuimos viviendo y aprendiendo, ¿no? Y obviamente preservar nuestras aspiraciones. Ahora, desde el lado público, tiene que ver, esta autoconfianza se ve, bueno, en las redes, en la creación de redes que hagas con las personas, ¿sí? La calidad de esas relaciones que vas obteniendo en la vida, ¿no? En esta posibilidad y capacidad para pedir ayuda,
para poder ampliar tu dominio de relaciones. Cuanto más amplíes tu red de relaciones, mayor va a ser tu poder personal, porque va a aumentar también la capacidad para poder recibir y también hacer ofertas, ¿sí? Y la autoestima tiene que ver con nuestra propia singularidad, ¿sí? Ser conscientes del valor que aportamos a los demás, en reconocer nuestra oferta particular, de la que somos capaces de poder ofrecer, de lo que estamos orgullosas de nosotras, de lo que sabemos que somos buenas, y reconocer esa fortaleza y potenciarla, encontrar aquellos atributos que nos caracterizan como persona, como en mi caso Natalia Indelicato, como ustedes allá, cada una de las que hoy están acá. Tiene que ver con esa autoridad que le damos a los demás también para hacer valoraciones sobre nosotras, ¿sí? Decidir cómo nos relacionamos con eso y cuánto impacto tiene en cada una, bueno, va a impactar claramente en el autoestima, ¿no? Ya que también el autoestima tiene que ver en cómo nos sentimos aceptados por el otro, ¿no? Y queridos por el otro. Bien, hay algunas maneras de las cuales nos alejan de nuestro poder personal. Bueno, ¿qué nos aleja? Y cuando no hacemos pedidos efectivos, o hacemos pedidos poco claros, cuando no podemos decir que no, y no ponernos límites, ¿sí? Cuando no le damos de importancia al tono de los pedidos que hacemos, prometer cosas que después no vamos a cumplir, o prometer cosas incluso cuando no está claro qué es lo que nos han pedido. Como les decía anteriormente, que hagamos promesas y después no las cumplamos. Eso claramente va a impactar en la confianza que después percibe el otro de nosotras, ¿sí? También cuando vivimos como verdad todo lo que nosotros pensamos, ¿sí? Como única verdad y no aceptar otras opiniones, vuestras formas de ver la vida, ¿sí? También, bueno, hacer afirmaciones caprichosas o sin fundamento, o no ser capaces de decir que no, ¿sí? Y declararnos aprendices. Somos personas, no podemos, no somos máquinas, ¿sí? Podemos no saber cosas. Eso hace que seamos también humanos, ¿no? Es esto que les decía, yo no soy especialista en género, pero bueno, por eso hacernos cargo de que no tenemos la verdad absoluta, que esto es una opinión acerca de lo que uno investiga, lo que uno cree o le hace sentido, es parte también de ser fieles a nuestro poder personal, ¿no? Y respetarnos y transmitir quiénes estamos siendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué relación hay entre nuestro poder personal y nuestro liderazgo en ámbitos de poder? Bueno, a lo largo de todo este taller, claramente cada uno ahora tendrá una mirada respecto a esto, ¿no? Pero básicamente es que si nosotras somos conscientes de nuestro poder personal y cómo poder gestionar cada expresión y cada dominio de nuestro poder personal, nuestro liderazgo claramente va a impactar muchísimo en nuestros ámbitos en donde estemos, ¿sí? Va a generar resultados claramente mucho más efectivos de los que estamos teniendo, ¿sí? Por eso es importantísimo que empecemos a reconocer todas estas expresiones de nuestro poder personal y nuestros dominios de nuestro poder personal para que cada vez sean mucho más efectivos, que los potenciemos, y si no los pueden ver, bueno, desarrollarlos a través de ahora herramientas que les voy a dar más adelante. Como les decía, llegó la hora de desarrollar tu poder personal, esta herramienta que quiero que se lleve en práctica para que lo puedan implementar en su ámbito personal y profesional. Primero les voy a dejar unas preguntas, ¿sí? Para que vayan reflexionando, si las quieren contestar mejor, mi consejo es que las contesten, no se las queden solamente en la cabeza, ¿no? Que no queden en su cabeza, sino que la puedan plasmar por escrito. ¿Dónde pones tu poder? ¿Dónde ubicas tu poder cuando debes tomar tu decisión? ¿Sí? Una decisión. ¿Dónde hoy está tu conversación sobre tu poder personal? ¿Sí? ¿Para quién sos oferta y para quién dejaste de serlo?
Bueno, estas son preguntas que las invito a que reflexionen y que las contesten desde lo más sincero de ustedes para que empiecen a ver qué es lo que tienen que trabajar, ¿no? Que les haga sentido y que esté alineado con los objetivos que quieran conseguir. Primer ejercicio. Las invito a que hagan este FODA personal, ¿sí? En la cual están estas 5 expresiones del poder personal. Yo acá les dejo un ejemplo de cada expresión, ¿sí? De los pensamientos, emociones, palabras. Ustedes pueden poner las que quieren, pero yo se los dejo acá para que tengan una idea de cómo responderlo en el caso de que no sepan cómo hacer un FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Frente a esas expresiones del poder personal, bueno, hoy, como les hablaba, esta visión personal para marcar esa brecha de hoy, cómo se relacionan con su poder personal, para que esa foto les sirva y puedan diseñar aquellos poderes que necesitan potenciar o desarrollar para el logro de sus objetivos. ¿Y ahora qué van a hacer una vez que ya se conocieron más y que su poder personal no depende de nadie, que depende de ustedes? ¿Qué van a hacer ahora con toda esta información, ¿no? Ahí también las invito a que empiecen a hacerse cargo de quiénes quieren ser, ¿no? Que tomen las riendas y que sean protagonistas De ese rol o esos desafíos que se les van presentando en estos ámbitos cuando tenemos la posibilidad de liderar, ¿sí? Más allá de todo lo que implica ser mujer y estar en estos ámbitos de poder, bueno, que no se alejen de lo que ustedes desean, de sus objetivos, ¿sí? Enfóquense en lo que quieren lograr, en potenciarse ustedes a nivel personal, que lo otro es decorado. Por eso es muy importante que desarrollen este poder personal para poder aplicarlo en todos sus ámbitos de liderazgo. Bien, en relación a estos dominios de los que hablaba, el autorrespeto, la autoconfianza y la autoestima, también les dejo estas preguntas para que respondan. Y una vez que las responden, les sirva para luego hacer el ejercicio que les voy a mostrar más adelante. ¿En cuál de estos 3 dominios te consideras más fuerte? ¿Por qué? ¿En cuál de estos dominios necesitas trabajar más y prestar más atención? ¿Cuáles serían las consecuencias de no ser responsable de tu poder personal? ¿Qué experiencias de tu vida puedes recordar como impulsoras o destructoras de tu poder personal? ¿Cómo impacta en tus relaciones? Bueno, las invito a que se respondan estas preguntas, porque les va a ayudar mucho para poder después ser más conscientes de estos dominios, ¿sí? Y poder ustedes, digamos, construir su mapa, ¿no? En relación a esto que... a estos dominios que tan importantes son a la hora de poder liderar, ¿sí? Piensen en un objetivo, este es el otro ejercicio en donde las invito.